el ciclo de tesis, edición 2021, modalidad virtual. Esta es la tercera sesión, digamos, de esta edición 2021 y tenemos hoy a dos expositores, los doctores Andrés Aguirre y el doctor Guido Cordero. Bueno, les cuento que este ciclo de tesis está organizado por el Instituto de Ciencias Antropológicas y está dirigido a investigadores, tesistas, becarios y público interesado, ¿no? El ciclo tuvo sus comienzos en 2016, se interrumpió, digamos, temporariamente y fue reiniciado en 2018 y desde ese momento pasó a formar parte, digamos, de las actividades que componen la agenda del ICA. El objetivo de este ciclo es difundir las investigaciones realizadas durante el desarrollo y escritura de la tesis doctoral, pero poniendo el foco en los aspectos metodológicos puntualmente, ¿no? La idea es que dos tesistas, como en el caso de ustedes, presenten una breve síntesis del trabajo, pero haciendo hincapié en los desafíos metodológicos que debieron enfrentar, digamos, en el transcurso de la investigación y posterior redacción de las tesis y las soluciones que fueron encontrando para resolver esos dilemas, digamos, que se presentan en la tarea del investigador y poder seguir adelante. En este caso, el eje común obviamente es la antropología histórica, la etnohistoria. Esperamos entonces que después de las exposiciones de ustedes se genere un espacio fructífero de intercambios y reflexiones conjuntas sobre problemáticas tan interesantes, digamos, y que tienen que ver con relacionadas con los archivos, con la interpretación, digamos, de las fuentes escritas, es decir, de ese rol, digamos, del investigador como un etnógrafo en el archivo y preguntando, digamos, a los documentos como si fuera un etnógrafo en el campo, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, la mayoría de las fuentes escritas han sido producidas por instituciones oficiales, entonces muchas veces silencian las voces, digamos, que necesitamos escuchar. Por eso hay que hacer una lectura entre líneas, digamos, y prestar atención a lo no dicho. Bueno, brevemente sobre las tesis, la de Andrés Aguirre se titula Configuración de un espacio de fronteras múltiples en las periferias imperiales, pueblos, puestos y fuertes entre la banda oriental y Río Grande, 1750-1875. Fue dirigida por la doctora Liliana Cusi, como codirectora Eugenia Néstor. Esta tesis indaga sobre la configuración del espacio en la frontera sur de los imperios ibéricos en América, entre la banda oriental y Río Grande, en la segunda mitad del XVIII. Busca determinar si la región en estudio se configuró como un espacio de fronteras múltiples en la que incidieron tanto las relaciones sociales entre grupos étnicos como las españolas portuguesas de conflicto y o convivencia. Para lograr dicho objetivo se recurrió a dos tipos de fuentes. Por un lado, la comunicación entre las autoridades de Buenos Aires y los comandantes de distintos emplazamientos en la banda oriental, emplazamientos militares, ¿no?, que se encuentran resguardadas en el Archivo General de la Nación en Argentina y en el Archivo General de la Nación de Uruguay. Y por otro lado, los relatos que dejaron otros demarcadores de la frontera, como Andrés Ollarvide, Félix de Azara y José Saldaña, así como distintos informes que han dejado cronistas, funcionarios coloniales, militares y borbónicos. Bueno, en el caso de Guido Cordero, la tesis se titula Malón y política en la frontera sur hacia una reconstrucción de la conflictividad fronteriza 1860, el periodo 1875, y fue dirigida por la doctora Ingrid de Jong. Esta tesis apunta a la comprensión de la dinámica política de la sociedad mapuche frente a la creciente expansión estatal en base al análisis de prácticas bélicas, concretamente de los malones, ¿no? Se intenta una reconceptualización de los malones, procurando caracterizarlos en el marco de lógicas sociales en las que se inscribieron y se propone una tipología.
Obviamente este abordaje implica un diálogo crítico con los enfoques tradicionales. Después se realiza una sistematización cuantitativa orientada a resituar la dimensión de las incursiones indígenas sobre las fronteras, tradicionalmente exageradas, y a evaluar su despliegue sobre un conjunto de variables. Además, la tesis se focaliza en los últimos capítulos en el grupo salinero y la investigación pone especial atención en tres aspectos: la competencia entre líderes, las divergencias internas de los grupos y el accionar de las segundas líneas de liderazgo. Pero mejor escuchamos, digamos, a los expositores para que nos cuenten, digamos, cuáles fueron esos escollos que fueron sorteando y cómo fue el camino, digamos, la cocina de esa investigación. Le doy la palabra a Andrés para que continúe. Bueno, gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla a ver si me deja. Creo que es una pestaña, una ventana, ¿no? A ver si me deja. Me avisan cuando les aparezca. Perfecto, ahí aparece. Bien, bueno, yo les voy a ir compartiendo algunas imágenes. Les voy a contar por ahí lo más importante que considero la tesis, lo que en relación a lo que decía la colega recién, ¿no? Que tiene que ver con lo metodológico, con cómo fuimos llegando a esas conclusiones. En primer lugar, contarles que, bueno, este trabajo está inscrito en los trabajos de investigación del Programa de Estudios Históricos y Antropológicos Americanos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján, en articulación con el programa Periplos de las Fronteras de IDES-CONICET, que dirige la doctora Lidia Nacusi. En ambos equipos de investigación nos dedicamos a indagar sobre los estudios de la frontera sur y las diferentes problemáticas, ¿no?, en los siglos XVIII y XIX. La pregunta inicial con la que empezamos a pensar sobre este espacio de fronteras, bueno, ¿cómo se configura un espacio de frontera en la que confluyeron, lo voy a compartir completo, en la que confluyeron una frontera política interimperial entre dos imperios, los imperios ibéricos, y las fronteras interétnicas con las poblaciones indígenas, ¿no? Esto es en la banda oriental del Uruguay a fines del siglo XVIII. Entonces el objetivo consistió en indagar el lado español de las relaciones fronterizas, que se desarrollaron entre españoles y portugueses, y las interacciones entre estos y los diferentes pueblos indígenas de la región. Algunas de las preguntas que responde la tesis es, bueno, si es posible pensar la configuración de este espacio de frontera desde un doble punto de vista, como una zona fronteriza entre los imperios ibéricos y a la vez como una región de fronteras interétnicas, qué importancia tuvieron los fuertes y guardias de frontera en la configuración de este espacio, y qué estrategias de adaptación, de vinculación, de resistencia implementaron las comunidades indígenas frente a las pretensiones europeas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hipótesis consistió, bueno, en demostrar que la banda oriental se conformó como una zona fronteriza entre los imperios ibéricos, o sea, que la condición de zona fronteriza entre los imperios ibéricos fue lo que determinó justamente la morfología de colonización. A esto lo hemos denominado como un espacio de fronteras múltiples, porque allí, bueno, confluyeron las disputas entre los imperios ibéricos y las relaciones interétnicas con los grupos indígenas de la región. Entonces, en ese sentido, entendimos al espacio, lo pensamos a partir, bueno, de este proceso de la frontera que denominamos operativamente frontera interna, que sería la separación dentro del propio territorio de los asentamientos hispano-criollos del de los indígenas reducidos y no reducidos, porque a su vez la banda oriental del Uruguay tenía la particularidad de que tenemos indígenas reducidos y no reducidos, no los guaraníes, estaban los pueblos guaraníes, y por otro lado los pueblos no reducidos, charrúas y minuanos. Entonces, y por otro lado la frontera externa, que es la frontera política, donde, bueno, se desarrollaron las disputas político-militares ante el avance portugués en la región, ¿no? Entonces a esto lo denominamos como ese espacio de fronteras múltiples, por esa multiplicidad de conflictos y negociaciones que se da al interior de ese espacio. La tesis está dividida en seis capítulos.
Dos capítulos introductorios, supongo que esto es lo más, la primera dos partes, lo más rico para este, para esta charla. Dos capítulos introductorios para presentar el estado de la cuestión, el marco teórico, el contexto histórico, para desarrollar para desarrollar la metodología de trabajo. Dos capítulos sobre el poblamiento, después sobre cómo se va todo ese proceso de poblamiento y las disputas del espacio entre las poblaciones de origen europeo y las poblaciones indígenas, y cómo se va dando un proceso de militarización a su vez en ese espacio, en la medida que las poblaciones de origen europeo van ocupando el espacio, también se va dando un proceso de militarización. Y finalmente dos capítulos para estudio de caso. Uno, en uno abordamos el interregno, en el espacio en el que Río Grande, lo que es el actual Río Grande do Sul de Brasil, fue parte del dominio español, esos casi 10 años, bueno, cómo se fueron dando las relaciones fronterizas en esa región. Y finalmente el último capítulo para analizar el final de esta etapa de las fronteras, y un capítulo para las conclusiones. Las fuentes con las que trabajamos fundamentalmente, como decía la colega, son básicamente del Archivo General de la Nación de Argentina, son fuentes de comandancia, básicamente, de las comandancias de la frontera, de las guarniciones militares, diferentes tipos de informes, a medida que van avanzando que va avanzando la línea de frontera, que por ahí para los que conocen un poco más la frontera bonaerense, no hay una línea de frontera que separa un espacio del otro en la banda oriental, como sí lo hay en Buenos Aires, que uno puede decir en un momento está en el Salado, en otro momento está más adelante. En el caso de la banda oriental no hay una línea tal cual de frontera, pero se va avanzando sobre el espacio, y en la medida que se avanza sobre el espacio se van instalando diferentes estructuras militares, y desde esos lugares los comandantes van enviando diferentes tipos de informes, y eso es lo que nos permitió, es una de las fuentes que nos permitió conocer un poco más las relaciones sociales que se desarrollan en este espacio. Por otro lado, en el Archivo General de la Nación de Uruguay, algunas de esas fuentes están digitalizadas y otras, bueno, hubo que ir a buscarlas. Encontramos, bueno, los diarios, sobre todo los diarios de expediciones, diarios de viaje, también diferentes informes. Por la mayor parte de estas fuentes que se encuentran en el Archivo General de la Nación de Uruguay, en realidad son copias manuscritas de lo que se encuentra en el Archivo General de Indias, de lo que se encuentra en la Biblioteca de Río de Janeiro, en el Archivo General de la Nación de Argentina, algunos de los cuales del Archivo de la Nación de Argentina se perdieron, pero los manuscritos se encuentran en el Archivo General de la Nación de Uruguay, porque como era parte del dominio español, como era parte del dominio del virreinato del Río de la Plata, la banda oriental del Uruguay en el periodo colonial, la mayor parte de esos archivos, digamos, como eso se reportaba a Buenos Aires, la mayor parte de eso está acá, otra parte en el Archivo General de Indias y otra parte en el de Río de Janeiro. Entonces, en el siglo XX, la gente del Archivo de Uruguay se encargó de transcribir buena parte de esos informes, diarios de viaje, diarios de expedición, lo cual nos permitió, sobre todo los diarios de expedición, son muy ricos para conocer en detalle, digamos, tienen que ir registrando día por día lo que va sucediendo, el espacio, el recorrido, entonces nos permite conocer de primera mano, más allá de que son fuentes transcriptas, el acontecer cotidiano en esas situaciones, que son situaciones particulares porque son situaciones bélicas, ¿no? Y por otro lado, como decía, los diarios de viaje, los informes de viajeros y de funcionarios borbónicos, porque todo esto, hay que decirlo, está en el contexto de las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, en el capítulo 2, cuando trabajé la parte de... Capítulo 2 se divide en dos apartados. Uno sobre la configuración del espacio, cómo se va configurando este espacio de fronteras múltiples, y la otra, toda una historización de la banda oriental como región de estudio. Respecto de cómo se configura el espacio, de cómo nosotros lo vamos a interpretar, tomamos en primer lugar los aportes de Bocara, de Nacuzzi y de Nespolo para analizar
para analizar las relaciones interétnicas, las relaciones sociales de frontera, para tomar, digamos, sus miradas respecto de cómo analizar los espacios de frontera, las relaciones interétnicas, las relaciones sociopolíticas, si quieren, ¿no? Analizar desde Nespolo. Y realizamos también las diferentes concepciones de espacio, de territorio, de región, que nos permitieron justificar la configuración de este espacio como espacio de frontera. Ahí tomamos la idea de espacio-proceso, como espacio socialmente construido de Milton Santos, también los conceptos de territorialidad y multiterritorialidad de Hasbart, que nos permiten pensar cómo un mismo espacio ha sido usado, pensado, disputado por diferentes actores sociales. En este caso es el mismo espacio siendo disputado por portugueses, por españoles, por diferentes pueblos indígenas que poblaron la región, ¿no? Y en el segundo apartado trabajé básicamente todo el proceso de la historización, pero bueno, no voy a ahondar en esto porque no hace al asunto. Después trabajé en el capítulo 3, como les decía hace un rato, bueno, todo el proceso de ocupación del territorio, por un lado, cómo lo van ocupando los españoles a ese territorio que cobra relevancia a partir del Tratado de Madrid en 1750, que en realidad desde hasta ese momento, ese periodo había sido ocupado y defendido por los pueblos guaraníes, por las misiones. En esa región se encontraban tanto los pueblos como las estancias jesuíticas, y entonces la defensa había reparado hasta esa década, hasta la década de 1750, en las misiones, en las milicias guaraníes. Entonces es a partir del Tratado de Madrid, que nosotros entendemos que ahí comienzan las reformas borbónicas en América, comienza todo el proceso de ocupación de ese espacio por parte de los españoles, no solo a partir de las campañas militares, a partir de el proceso de las guerras guaraníticas, sino también a partir del establecimiento de los pueblos. Ya para ese momento tenemos Colonia, ¿no? Tenemos Montevideo, y se empiezan a establecer como más a tierra, lo que denominamos como más tierra adentro, si se quiere, Maldonado y San Carlos, que además van a tener la particularidad de que van a ser villas, con todo lo que implica desde el punto de vista jurídico en el antiguo orden, en el antiguo régimen, la categoría de villa, ¿no? Porque implica derechos y obligaciones, y entre ellas la de prestar servicio miliciano, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí desarrollamos, bueno, cómo se fueron estableciendo estos pueblos, uno de los cuales San Carlos se estableció a partir de, luego de las guerras que se desarrollan de frontera, con establecimiento de portugueses, y Maldonado básicamente con criollos españoles y con guaraníes que los traen luego de las guerras guaraníticas. Y en el segundo apartado trabajé el otro aspecto de la ocupación de este espacio, que es los guaraníes, los charrúas y los minuanos, cómo van a estar en disputa con este territorio, ¿no? Entonces, en este caso, indagamos sobre las diferentes estrategias que los indígenas guaraníes, charrúas y minuanos desplegaron para vincularse, para mantener, tanto para vincularse como para mantener cierto grado de autonomía respecto de la sociedad colonial, ¿no? Entonces, en este caso, como que realicé dos subapartados, si se quiere. Perdón, tengo la garganta seca. En uno trabajé particularmente los charrúas, los guaraníes, y en el otro los minuanos. Los charrúas, los guaraníes, desde el periodo que hicimos una historización desde la ocupación, desde la llegada de las misiones, del establecimiento de las misiones, pero principalmente nos interesaba desde el principio del siglo XVIII cómo se van dando las vinculaciones de los guaraníes, no solo con los establecimientos de los, tanto de los portugueses como de los españoles en la banda oriental, sino también las relaciones que van teniendo con charrúas y con minuanos, que a veces son relaciones hostiles, otras veces son relaciones más amistosas, comerciales, incluso familiares también, porque ya desde fines del siglo XVII encontramos como que muchas de las campañas punitivas que realizaba la sociedad colonial eran acompañadas por las milicias guaraníes para diezmar de alguna manera a los indígenas nómades, pero también se da la particularidad de que a estos indígenas nómades
le capturaban a lo que denominaban la chusma, ¿no? La fuente aparecen como la chusma, que son las mujeres y los niños, entonces, y los llevaban a las propias, a los propios pueblos guaraníes, entonces, a los propios pueblos de misiones, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, digamos, al estar sus familias ahí, van a visitar sus familias y se va produciendo todo un proceso de mestizaje biológico, ¿no? Porque muchas de esas familias se terminan quedando ahí, entonces algunos terminan, algunos de los charrúas y mineros quedan nómades, pero otros se establecen en las misiones, entonces se da todo un proceso de mestizaje biológico, ¿no? Con lo que pudimos dar cuenta también las relaciones que se van desarrollando, ¿no? Que no las podemos plantear o dividir como, o bélicas o amistosas, porque se van dando a veces paulatinamente. En un mismo momento, con alguna parcialidad de minuanos pueden estar enfrentados algunos de los pueblos guaraníes, pero con otra de las parcialidades pueden estar en amistad, pueden estar en relaciones familiares. Entonces, además, en esta primera etapa, a partir de la década antes de la década del 50, cada vez que había una persecución para con los nómades van a establecerse, tratar de negociar, tanto en las ciudades como en los pueblos de las misiones, para reducirse, entre comillas, lo de reducirse, ¿no?, a la vida cristiana, sedentaria, como para evitar la persecución de los españoles. Pero por otro lado también, lo que sucede es que luego de la expulsión de los jesuitas en la década del 60, como que empieza todo ese proceso de disgregación de las misiones, es al revés, digamos, los guaraníes van a establecerse a las tolderías de los charrúas, de los minuanos, previo paso, como un paso previo a irse al otro lado de la frontera en los dominios de Portugal. Luego trabajé en las campañas militares y la militarización, cómo se fue dando todo ese proceso de militarización del espacio. No voy a ahondar mucho en esto porque este capítulo es como muy largo, pero sí contarles, digamos, cómo lo trabajé en tres momentos, cómo se va dando, por un lado, el proceso de militarización y la política de defensiva del espacio por parte de los españoles, cómo a partir de las guerras guaraníticas y las campañas militares del general Pedro de Ceballos, que en ese momento gobernador de Buenos Aires, se incrementa la tropa militar, la fuerza militar que se va a desplegar en la banda oriental, cómo se van estableciendo nuevos pueblos y cómo se va a ir incrementando estos emplazamientos militares. Bueno, y a su vez, la banda oriental va a tener la particularidad de que, bueno, de que los emplazamientos militares son los que se denominan fortificaciones de tipo Vauban, o sea, como castillos militares. Ahora les voy a mostrar una foto de eso. En una de estas guerras de frontera, en la década del 60, principio de la década del 60, en el 63, luego que se da marcha atrás con el Tratado de Madrid, los españoles logran recuperar los territorios que habían avanzado los portugueses y avanzan incluso mucho más, avanzan hasta Río Grande, porque Río Grande era un espacio que nunca habían cedido los españoles. Entonces, bueno, avanzan esas campañas militares y conquistan hasta la laguna de Río Grande. Río Grande de San Pedro se llamaba en aquel momento, y le decimos Río Grande do Sul, ¿no? Entonces van estableciendo esas fortificaciones militares que son como castillos abaluartados, ¿no? Algunos de ellos son San Miguel, Santa Teresa, Santa Tecla, que se van a establecer en los pasos estratégicos, en los lugares más significativos para trasladarse entre un punto y el otro, entre la banda oriental y los dominios de Portugal. Esa es una imagen, aprovecho para tomar agua, esa es la fortaleza de Santa Teresa, que se encuentra en el norte de... Perdón, me parece, Andrés, que no pasó la diapo, ¿eh? ¿Puede ser? A ver, no sé en cuál diapo están ustedes. Está en justificación del tema. Ah, nunca pasó la diapo. No, ahora me queda claro que no por la referencia que haces, pero... Qué pena, ahí al momento, a ver, salgo. Bueno, si querés pasar las... Dale, sí, ya voy terminando, ya voy terminando, quería... Esa es la fortaleza de Santa Teresa. No hay apuro, ¿eh? Solo digo, si querés volver a compartir y actualizar el Power. No, es que a mí me parece que me suele suceder, cuando usamos el Meet termina pasando eso. Bueno, les muestro, en todo caso vuelvo a compartirlo completo y ustedes me avisan si no pasa. Genial. Decía, esta es la fortaleza de Santa Teresa, entonces para que demos una dimensión del tipo
de fortificación militar de la que estamos hablando, que se van erigiendo en los límites de la frontera entre los dominios. Ahí voy a pasar un mapa, no sé si lo ven. ¿Querés compartir pantalla? A ver. Ah, lo estoy compartiendo, no lo pasó. A ver, ahora. Intentemos. Vamos de nuevo. Sí, el Meet tiene eso, ¿viste? Aparte de dejar cosa, de ver. Me suele suceder. Quedas medio. Sí, a sí. A ver, vamos de nuevo. Una. No, esto no es. Vamos de nuevo. Bueno, a ver si ahí lo ven. Me parece que si lo ponemos así, ahí sí lo pueden ver. ¿Me avisan ustedes? Genial, perfecto, ahí va. Bien, bueno, decía, esta es entonces la fortaleza de Santa Teresa, que les hacía mención hace un momento. Las otras dos que mencioné son de unas dimensiones un poco más reducidas, pero es el mismo tipo de estructura militar fortificada. La ubicación es esta, digamos, en los límites, en la frontera. La de Santa Tecla está mucho más adentro porque la frontera pasaba mucho más hacia adentro, hoy es parte de Brasil. Y lo importante de esto son las relaciones, que analizamos en estos espacios, ¿no? Porque entendemos como espacios de intermediación, estos fuertes, no solo como el lugar militar de contener el avance del enemigo, sino las diferentes funciones que van cumpliendo sus comandantes y el espacio en sí, ¿no? Como un espacio de relaciones sociales, de relaciones interétnicas. O sea, no solo porque el capitán daba parte cotidiano de todo lo que sucede en la frontera, desde los desertores portugueses, desertores le decían, ¿no?, a los indígenas guaraníes que se iban para el otro lado de la frontera, el contrabando, todo tipo de contrabando que sucedía por el lugar, pero, así como también las relaciones con los indígenas guaraníes y con los indígenas charrúas y minuanos. Con los indígenas charrúas y minuanos iban desde los tratados de paz hasta, bueno, ofrecerle elementos de la sociedad colonial, ¿no? Aguardiente, yerba, lo que iban a buscar, a cambio de información de lo que sucedía al otro lado de la frontera. Y en el caso de los guaraníes, luego de la expulsión de los jesuitas, van a cumplir una función importante porque van a cumplir no solamente una función militar, van a estar encuadrados militarmente para cumplir funciones milicianas de vigilar la frontera, sino también van a ser los que cumplen la función de mantenimiento edilicio de esos espacios, o sea, desde trabajos de albañilería, de carpintería, de quinchado. Todos los trabajos cotidianos del mantenimiento de estos espacios los hacían los indígenas guaraníes que iban rotando de los diferentes pueblos. Y esta es una de las primeras cosas que nos llevó a abordar o tratar de entender cómo funcionaba la dinámica en la banda oriental, porque nosotros, nuestro equipo de investigación, estudia aún un paréntesis acá, nuestro equipo de investigación mayormente trabaja sobre la frontera bonaerense. Entonces, en uno de los trabajos de investigación que estábamos haciendo, encontramos fuentes que nos daban cuenta que había blandengues de la frontera de Luján prestando servicios en la banda oriental. Entonces, bueno, fuimos a revisar qué estaban haciendo estos blandengues que le pedían al comandante de Luján que dé cuenta o que tome decisiones sobre sus soldados que estaban en el otro lado. Entonces, bueno, fuimos a revisar los archivos que había específicamente sobre banda oriental, y una de las primeras cosas que encontramos es que uno de los comandantes que quedaban en uno de los puestos intermedios entre Colonia del Sacramento y Santa Teresa, que están en la otra punta de la banda oriental, les decía que mandaban a los 300, les mandaban 300 indios guaraníes para las obras de la construcción de esa fortaleza que les mostré hace un momento. Y entonces, bueno, como mencionaba esa fortaleza, fuimos a buscar un archivo que daba cuenta de esa fortaleza, y uno de los primeros legajos que encontramos era una carta que lo publicamos hace unos años con Eugenia Nespolo en Tefros, una carta escrita en guaraní, que por suerte estaba la traducción al lado, una carta escrita por los capitanes, porque se denominaban así capitanes y caciques, digámoslo, cumplía como una doble función, ¿no? Quienes escribían la carta, quienes firmaban la carta, que le escribían, en ese caso, al virrey Berti, le pedían permiso para volver a sus pueblos, porque estaban hace 2 años trabajando y necesitaban volver a sus pueblos. Entonces, bueno,
Eso es lo que nos llevó a, bueno, a tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, toda nuestra tesis empieza por tratar de explicar qué es lo que sucedía en la fortaleza de Santa Teresa, por qué hay una carta de los caciques guaraníes pidiéndole al virrey que los deje volver. Y luego de eso encontramos una pidiendo al virrey que intervenga, porque cuando volvieron después de 2 años a sus pueblos, el que estaba a cargo, el administrador del pueblo, los castigaba severamente por haber estado 2 años fuera del pueblo, básicamente. Entonces, ahí el gobernador estaba funcionando, el virrey funcionando como un articulador en ese sentido. Entonces, a partir de ahí empezamos a reconstruir todo ese panorama fronterizo. Finalmente, en el capítulo, bueno, finalmente nos faltan dos, pero voy a ir cerrando porque me estoy quedando sin voz. En el capítulo 5 trabajamos el estudio de caso de Río Grande durante la ocupación española. Lo primero que hicimos, bueno, también lo dividimos en tres apartados. Todos los capítulos están divididos en tres apartados. En este caso, el primero para explicar la ocupación y la disputa del territorio, cómo son los portugueses los primeros que van a disputar el territorio con las misiones guaraníes, cómo van a ir avanzando paulatinamente sobre el espacio para establecer un puente terrestre entre el sur de Brasil y Colonia del Sacramento. Al no poder fundar Montevideo, al ser expulsados de Montevideo, se establecen en Río Grande como un lugar estratégico. Ahora les voy a mostrar el mapa, que les permite resguardarse de cualquier tipo de enemigo por la ubicación estratégica que tiene. Entonces, bueno, ¿cómo se fue dando ese proceso de ocupación de Río Grande por parte de los portugueses, a partir de la ganadería extensiva, a partir de esto que se llama concesión de Sés Marías, que es la legalización de las tierras ocupadas por los colonos, aunque legalmente no eran, jurídicamente no eran de los portugueses esas tierras, las legalizaban con los colonos que iban avanzando en ese lugar, en esa zona que a su vez era como una zona de enlace con las colonias, las capitanías mineras de Brasil. A fines del siglo XVII se descubren los metales preciosos en lo que denominamos después las capitanías mineras de Brasil. Entonces Río Grande va a funcionar como enlace para enviar alimentos, para enviar ganado de zona templada a esas zonas más cálidas, ¿no? También se va dando el avance a partir de la militarización, porque los portugueses también van a ir estableciendo fuertes, guardias en la frontera, y esos son el inicio de muchos poblados, y también trayendo población de otro lado, ¿no? En este caso la población de las Islas Azores fueron estableciéndola en toda la región para que se dediquen a la ganadería, a la agricultura, para abastecer a las otras zonas de Brasil. Luego trabajamos la etapa en que los españoles dominan este espacio entre el 63 y el 77, hay un efectivo dominio español, lo que implicó un esfuerzo logístico mayor para controlar un espacio que era el doble de lo que es la banda oriental del Uruguay. Entonces, bueno, ahí fuimos analizando las relaciones políticas, si se quiere, sociopolíticas con los portugueses, también como con los indígenas. Con los portugueses, bueno, hay una guerra no declarada, si se quiere, porque los informes dicen, las fuentes dicen, hay paz entre las cortes, entonces no se puede ir en contra de los portugueses, pero los portugueses van avanzando paulatinamente sobre ese espacio. Entonces un poco lo que se va viendo es esa dinámica, que aunque los españoles están a la defensiva y los portugueses avanzando, hay todo tipo de negociaciones de todos modos, porque a veces conseguir algún tipo de abastecimiento desde el punto de vista logístico era más fácil comprarlo del otro lado de la frontera que mandarlo a pedir a Buenos Aires, que era mucho más lejos, ¿no? Este es un mapa de Río Grande, esta es lo que se llama la lengua de Río Grande. Si uno hace zoom sobre este margen, está explicado cada uno de las guardias de frontera que hay en cada uno de estos puntos. Lo que están en rojo son los caminos. Entonces esto muestra lo difícil que es atacar Río Grande, digamos, porque una vez que se establecen las guardias sobre la laguna,
con cañones, artilladas, es muy difícil poder entrar, porque es la única entrada posible hacia la laguna, y la ciudadela se encontraba también artillada en el medio de esta lengua, ¿no? Entonces, y a lo largo de la, de la, de la margen de la laguna se encuentran diferentes tipo de guardias y puestos de frontera para vigilar no solo el avance de los portugueses, sino también el contrabando. Que el contrabando lo hacían todos, también es un poco lo que fuimos dando cuenta, es que no es solamente por parte de los portugueses, sino que es por parte de los portugueses, de los españoles, de los esclavos que se escapaban, que se fugaban de Portugal y traían siempre algún rollo de tabaco, aguardiente, de los indígenas guaraníes, de los indígenas minuanes sobre todo. Y finalmente, bueno, esto que decía las relaciones interétnicas, que las entendimos de todos con todos, ¿no? Entendemos como las relaciones interétnicas, eso, las relaciones de todos con todos, entre españoles y portugueses, bueno, cómo se van dando los diferentes tipos de intercambio. A veces se dan de manera de contrabando, a veces se dan a partir de las autorizaciones oficiales, y a veces a partir del decomiso de mercancía de contrabandista. Cuando ya era demasiado el contrabando, bueno, ahí se decomisaban. Entre los indígenas y los europeos, diferentes tipos de intercambio, puede haber, ¿no? Intercambio de ganados, porque lo que me olvidé de decir es que la mayor riqueza de la banda oriental es la riqueza ganadera, se contaban por millones las cabezas de ganado, entonces de ahí hacían de alguna manera el negocio todo el mundo, ¿no? Es la principal disputa, más que por el territorio, es por la riqueza ganadera. Entonces, bueno, va a ser a partir de los tratados de paz, los indígenas pueden conseguir, sobre todo los indígenas nómades, pueden conseguir productos del mundo europeo, a partir de los informes, de informar lo que sucedía en la frontera, a partir de intercambiar por ganado. Y entre los grupos indígenas, entre los mismos grupos indígenas, entre los nómades y charrúas y minuanes, que los analicé como un solo y mismo grupo, que son dos grupos distintos, operativamente los analicé como el mismo grupo. Y los guaraníes, puede ser, bueno, desde que los nómades iban y les robaban ganado, o con amenazas conseguían yerba o ardiente o algún producto, o a través de esos vínculos familiares, o ya en la última etapa de la frontera, los guaraníes se van fugando y se llevan sus ganados se llevan los ganados de las estancias jesuíticas a las tolderías de los minuanes, que después los intercambian en la frontera con los portugueses, o directamente se los llevan para con los portugueses. Que de todos modos, cuando los detienen, cuando tienen que declarar por qué se están robando el ganado, ellos dicen que no es un robo en realidad, porque son sus estancias, y entonces si está en sus estancias el ganado no es robado, es de ellos, lo cual tiene cierta lógica. Y finalmente, ya voy a ir cerrando porque me quedé sin voz, pues vengo de unos días de estar medio engripado y sin parar. En la última etapa, lo último que trabajé es el periodo que va de 1777 a 1801, y básicamente lo que analicé ahí, bueno, cómo se da este proceso de finalización de la etapa de la frontera, o de esta frontera en particular, se da un proceso de reorganización del espacio, luego de las campañas militares que hace Ceballos, ya convertido en virrey. Es la campaña militar más importante que se da en Sudamérica, con casi 10.000 militares que trasladan desde la península ibérica hacia América, derrotan a los portugueses, prácticamente casi llega hasta Río de Janeiro, si no fuese porque lo detienen en el camino, y queda, a partir del tratado que se denominó de San Ildefonso, queda delimitada la frontera casi como la conocemos hoy, y entonces envían a estos comógrafos militares, son los demarcadores de la frontera, justamente a delimitar la frontera definitivamente entre los imperios, y son estos demarcadores, Félix de Azara, Andrés de Ollarvide, Diego de Alvear, entre otros, que dejan sus informes no solo del problema político-militar, de por qué los portugueses quieren avanzar en un lado y en otros no, por qué no se ponen de acuerdo en algunos lados que son los lugares estratégicos de donde se puede avanzar para un lado y para el otro, y sobre todo la mirada que van dejando, que ellos van dejando sobre los indígenas, en qué lugares se encontraban, porque ya a esta altura quedan pocas tolderías de indígenas nómades, entonces pudimos ir dando cuenta de eso. Por otro lado, lo que trabajamos es el problema
de la fundación de pueblos, digamos, el problema del contrabando, para frenar el problema de contrabando, de las violencias que se daban en la frontera, en este espacio lo que se va a hacer es todo un proceso de fundación de pueblos, el cual en algunos casos, como el pueblo de Mina, fue construido totalmente por indígenas guaraníes a instancias de Vértiz, y fue poblado con, bueno, con gente con españoles, con los españoles que habían traído para poblar la Patagonia. Como eso se frustró, los dejaron retenidos en Montevideo, algunos los enviaron a la frontera de Buenos Aires, pero la mayoría fueron para poblar estas nuevas villas que van surgiendo en la banda oriental. Y sobre todo es en este nuevo espacio, o sea, es al norte del Río Negro, y entre la nueva línea de frontera y al norte del Río Negro, que es donde quedaban las últimas tolderías de los indígenas no reducidos, donde se va a avanzar con esta política de poblamiento, de establecimiento de villas, por la connotación que tiene el de establecer una villa, ¿no? Que se puede establecer un cabildo, se puede establecer, bueno, todo esto que decía para el capítulo 2, ¿no? Digamos, sobre todo, organizar a la población dispersa, que puedan organizarse en milicias, poder defender su propio espacio, poder tenerlos más controlados y también obligar a reducirse a los indígenas nómades que van quedando, que sus últimas tolderías van quedando en esos espacios. Entonces, bueno, al disputar ese espacio, al cercar cada vez más el territorio de los indígenas que se quedan sin un espacio que podríamos denominar como la tierra adentro, ¿no? O sea, como vamos a ver, supongo, después con Guido, en la frontera bonaerense hay una tierra adentro, ¿no? Uno se va hacia el sur y hay una tierra adentro, y lo que sucede es lo que pasa con los indígenas. En cambio, en la banda oriental no hay una tierra adentro. Había una tierra que era propiamente indígena, pero estaban cercadas al norte por las misiones, hacia este lado por Portugal, hacia el sur y el oeste por los españoles. Entonces, no había una tierra adentro donde esconderse, sino que había un territorio que cada vez era menos respetado por los españoles porque van avanzando sobre esas tierras de los indígenas. Entonces, ahí se da un proceso en el que se intenta reducir a las últimas tolderías que van quedando. Es ahí donde entra en juego lo que contaba al principio, estos diarios de expedición, porque por un lado los demarcadores nos van indicando dónde se encontraban las tolderías, porque además en la medida que van pasando los demarcadores de la frontera, los caciques se van acercando para que les regalen los bastones, ¿no? Los sombreros, las ropas, bueno, ya tenían preparados, siempre en la fuente dicen los cajones con regalos que tenemos preparados para estas ocasiones, ¿no? Como que era algo que ya estaba establecido. Bueno, los demarcadores dejan más o menos planteado dónde se encuentran en el territorio esas tolderías. Bueno, hacia ahí se van a dirigir en un primer lugar. Hay una campaña, primero para tratar de reducirlos, una negociación, enviar una negociación. Se da la particularidad de que algunos caciques charrúas que ya habían capturado en momentos previos, que estaban viviendo en Buenos Aires, los envían como embajadores a principios de ya del 19, en el 1800, los envían como embajadores a negociar con las parcialidades que quedan sin reducir para que se reduzcan a vivir, digamos, de manera sedentaria. Esos parten desde Buenos Aires y paralelamente desde Montevideo. Parte una campaña punitiva al mando del capitán de Blandengues, que se llamaba Pacheco, para literalmente perseguirlos y exterminarlos, lo cual hace con la mayoría. Y en ese mismo ínterin que se va dando esos dos procesos, digamos, sucede la guerra, una nueva guerra de frontera en la que los portugueses avanzan sobre la frontera, sobre lo que eran los territorios de las misiones jesuíticas. Ocupan todo ese espacio, que son como unos 90.000 kilómetros cuadrados, y conquistan rápidamente todo el territorio porque van a tener apoyo tanto de charrúas como de minuanos, y los guaraníes también se van a pasar del lado hay una deserción de los guaraníes de las milicias españolas y se pasan
al bando portugués. Entonces, un poco lo que termina, que responder esta última parte, bueno, es porque el sistema defensivo del virreinato no pudo contener la invasión de una reducida partida de salteadores, porque los que avanzaron sobre este espacio y conquistaron eran realmente pocos hombres, ni siquiera el ejército regular de los luso-brasileños, sino que eran unos salteadores irregulares. Bueno, ¿por qué razón las autoridades coloniales privilegiaron la campaña punitiva por sobre la defensa de la frontera política, ¿no? Porque mientras el virreinato trata de organizar una campaña militar para contrarrestar, cosa que no logra, desde Montevideo prefieren seguir avanzando en una campaña contra los indígenas infieles, infieles, ¿no? Como lo denominan las fuentes, ¿no? Y bueno, ¿y por qué las poblaciones indígenas optaron por colaborar con los portugueses? Bueno, básicamente porque los venían persiguiendo ya desde hacía varias décadas, los venían diezmando, porque en cada una de estas campañas era, bueno, matar a todos los que se podía, porque ya no se querían reducir, y robarle a las mujeres y sus mujeres y niños y enviarlos sobre todo a Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco la síntesis de esto es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el Estado borbónico, apoyado en un fuerte dispositivo militar, se propuso controlar los lugares estratégicos de la banda oriental para garantizarse ese control político, militar, y como garantía para evitarse las sublevaciones indígenas y el contrabando, ¿no? Entonces, a partir de ese proceso de militarización, se fue conformando como un espacio de fronteras múltiples, así lo he denominado, porque allí intervinieron una pluralidad de actores sociales y sus diversos mundos culturales, ¿no? Desde el mundo luso hispano-criollo hasta, bueno, el mundo indígena, guaraníes, charrúas, minuanos, y ahí dejé afuera los africanos porque no los analicé, pero también intervinieron en este espacio, ¿no? Y a partir de esas interacciones se fueron modificando y condicionando mutuamente, generando justamente una singular sociedad de frontera. Y en este contexto, los indígenas, me interesó explicar, bueno, cómo los indígenas fueron desarrollando sus propias estrategias de resistencia, de supervivencia, negociando con unos y con otros y colocándose entre los intereses de las potencias ibéricas y aprovechando las disputas fronterizas a su favor. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido, pero a ver. No, muy, muy interesante tu exposición. Así está. Ahora vamos a seguir con Guido, así para que nos cuente un poco brevemente el tema de él y los problemas metodológicos, cómo lo fue resolviendo, así la metodología que empleó en su investigación, y después hacemos como un ping-pong, digamos, de intercambios. Entre los que estamos para enriquecer este encuentro, ¿okay? Genial. Bueno, interesantísimo lo que nos contaba Andrés. Bueno, empiezo con lo mío entonces. Yo no traje para hacer una presentación, así que lo voy a comentar únicamente sin mostrar imágenes. Voy a tratar también de ser por ahí lo más breve posible, ¿no? Y centrarme sobre todo en lo metodológico, de manera de poder hacerlo más rápido, pero bueno, obviamente tengo que mencionar cuáles eran los objetivos de la investigación, que un poco Cora ya los resumió bastante bien. El interés mío era en un periodo que es de 1860 a 1875, analizar la política mapuche, es decir, analizar no solo las relaciones interétnicas, sino particularmente las dinámicas políticas internas, ¿sí? Digamos, cómo jugaba la política interétnica y la política intraétnica, digamos. Y para hacer eso, digamos, la vía que elegí para poder conocer un poco de esas dinámicas políticas son los malones, que son estas incursiones violentas de saqueo que tienen unas características que todos conocemos, que llega el malón, se lleva cautivo, se lleva ganado y se va rápidamente. El elegir este tipo de práctica que son los malones
Un poco es la, por ahí la primera cuestión metodológica a mencionar y que atraviesa la tesis y que atraviesa en realidad mi investigación posterior a la tesis también, pues yo sigo trabajando sobre malones. Porque, ¿qué sucede con los malones? El malón es la imagen de los mapuches del siglo XIX y no solo del siglo XIX, e incluso no solo de los mapuches, sino de la sociedad indígena. El malón es el estereotipo del indígena en Argentina. Entonces, elegir centrar el trabajo en eso implica toda una serie de precauciones donde lo ético y lo metodológico se encuentran juntos. Por un lado, digamos, desde la producción de conocimiento lo más válido posible con las herramientas que tenemos los que hacemos ciencias sociales, la fuerza que tiene esta imagen del malón impone toda una serie de sesgos con los que hay que luchar. Pero por otro lado también tiene un elemento ético, porque uno debe trabajar de manera tal de no promover determinados estereotipos que causaron dolor en el pasado y continúan causando dolor en el presente, lo que no implica, por supuesto, hacer una serie de limpieza de las fuentes para evitar aquello que uno considera que puede perjudicar a alguien, ¿no? Pero sí tener siempre presente lo que implican esas imágenes en la elaboración del trabajo. Entonces, este es como un primer principio metodológico que atraviesa todo. Y ahora, yendo más, digamos, mencionado ese criterio metodológico subyacente, voy a los otros criterios metodológicos de la elaboración del trabajo, que se pueden dividir en tres grupos que coinciden con la propia estructura de la tesis, ¿sí? La tesis está dividida en tres partes. La primera parte en realidad es el estado de la cuestión, que es parte de los requerimientos de una tesis de doctorado. Hay una segunda parte donde, que a su vez la puedo dividir en dos, cada una de las dos implica una metodología diferente, y una tercera parte que hay una metodología diferente. Estas tres acercamientos metodológicos guardan una relación lógica entre sí, ¿sí? Yo no sería sincero si dijera que esa relación lógica respeta el proceso temporal de elaboración de la tesis, porque si bien al momento de terminarla, de cerrarla, esa relación lógica, o yo creo que se ve claramente, ¿no? Digamos, la tercera parte supone la segunda y la segunda supone la primera, ¿no? En ese sentido digo que hay un encadenamiento lógico. El proceso de investigación no fue así, yo empecé por otra parte, volví para atrás, tiré un montón de papeles, borré archivos, empecé de vuelta, como sucede. Pero yo voy a comentar esos tres acercamientos desde este encadenamiento lógico que hay entre las tres partes. Las fuentes son, por supuesto, archivos, son fuentes escritas porque estoy trabajando sobre el siglo XIX. En algunas de estas tres etapas metodológicas se repiten fuentes que utilicé en otras, pero desde un abordaje diferente. En otras usé solo un tipo de fuente. Bueno, entonces, empezando por la primera. Para poder utilizar el malón como vía de conocimiento de la política indígena, lo primero que tenía que hacer era saber qué era el malón o cómo lo iba a definir yo o cómo lo iba a entender yo, siempre con esta imagen subyacente con la cual se dialogaba todo el tiempo, esta imagen estereotipada del malón. Para eso, lo que yo propuse, lo que me propuse en esta etapa es un enfoque cualitativo que yo llamé descripción etnográfica, término que usé bastante libremente, en realidad,
con el tiempo me fui dando cuenta más qué tan libremente lo había usado, pero que todavía me parece válido utilizarlo libremente. ¿A qué me refiero con un acercamiento etnográfico al malón? Estoy pensando un acercamiento etnográfico de poder producir un texto que describa cuáles son unos rasgos generales del malón como para poder transmitírselos a otros. No estoy como, digamos, como lo que en los viejos etnógrafos del siglo pasado quizás habría llamado como el esqueleto de una práctica social y cultural. ¿Sí? A eso me refiero con un acercamiento etnográfico. ¿Por qué necesito esto? Yo necesitaba conocer cuáles eran esas lógicas, esos rasgos generales que yo describí en la tesis como un protocolo, tomando un término de Tilly, ¿sí? una categoría de Tilly, es decir, una serie de prácticas que son conocidas por todos los actores, que tienen determinados significados y que tienen un fin determinado en un fin político determinado. Para reconstruir entonces ese protocolo, ese repertorio que constituye el malón, yo recurrí a un conjunto de fuentes que son sobre todo relatos de cautivos, de viajeros que habían participado, de organizaciones de malones y entrevistas que a fines del siglo XIX hicieron distintos investigadores, tanto en Chile como en Argentina, una vez terminadas las campañas de conquista, donde hombres mayormente ancianos recordaban algunos aspectos del periodo en que este pueblo todavía era autónomo. Entonces, juntando todo eso, traté de identificar algunas características que tuvieran los malones. No voy a profundizar en cuáles eran esas características, pero sí señalar que lo que yo encontré, lo que yo propuse, es que en particular los grandes malones, los malones que movilizaban miles o cientos de guerreros, implicaban una serie de pasos que no eran dejados al azar, ¿no? Y cada uno de esos pasos tenía algún significado. Había que hacer una convocatoria, había que hacer una reunión. En esa reunión, las personas que participaban se disponían de determinada manera. Y lo que es más importante para subrayar acá, porque va a servir para la etapa posterior, es que en la organización de un malón, cada una de las partes reservaba su autonomía y solo aceptaban el liderazgo de aquel que decidieran que lo llevara para ese malón, mientras ese malón ocurría, y después cada uno volvía a su casa. Y que a su vez, cada guerrero, incluso individualmente, podía elegir participar o no. Es decir, los malones no era algo que surgía de una organización militar permanente, sino el resultado de un acuerdo puntual donde distintos líderes aceptaban participar. Eso que existía en los grandes malones no existía en malones por ahí más pequeños, ataques donde un grupo de familiares hacía una expedición de saqueo. Esta diferenciación entre grandes y pequeños malones es una de las cosas que me va a permitir después a mí inferir cambios y posicionamientos al interior de la política indígena. ¿Sí? Acá digo algo que por ahí tendría que haber dicho antes. ¿Por qué necesito llegar a los malones? ¿Por qué necesito recurrir a los malones, a la política indígena u otros autores que trabajan con la diplomacia o con otras fuentes indirectas? Porque lo que nosotros conocemos que sucede a tierra adentro, lo conocemos como detrás de la niebla, ¿no? Por referencias que llegan a la frontera y que escriben autoridades que no son indígenas, o por la correspondencia indígena que existe, que es bastante, que en los últimos años se ha ido recogiendo, pero que de cualquier manera siempre es muy particular. Ahora entonces, más adelante voy a volver a cómo esta distinción entre grandes y pequeños malones fue una de las vías metodológicas que usé para ver otra cosa.
A partir de esta, de ya teniendo esto en claro, paso a la segunda etapa, que ya no es un enfoque cualitativo, que acá llamé etnográfico, sino que es un enfoque cuantitativo. ¿Qué sería esto dicho brevemente? Me puse a contar malones, digamos. Esto fue, las fuentes que utilicé para esto son fundamentalmente las que están en el Servicio Histórico del Ejército, que son comunicaciones de jefes de frontera, si bien incorporé otros datos que encontré sobre todo eso, y las memorias del Ministerio de Guerra y Marina, que era un informe que presentaba el Ministerio todos los años con el estado del Ministerio que tenía a su cargo y que incluía una serie de datos. Entonces, lo que hice ahí es, tomando estas fuentes en un periodo de 15 años, fue ir ubicando todos esos eventos que aparecían como malones y tratar de organizarlos según una serie de variables que tenían que ver, por un lado, con el lugar donde ocurrían, con el momento donde ocurrían, por supuesto, con el tamaño que tenía ese malón y con la adscripción étnica y los líderes que participaban. Y también con los efectos que tenía ese malón, eso como parte de un otro objetivo, perdón, esto de los efectos iba a tener también que ver con este gran objetivo subyacente que había mencionado al principio, ahora en un rato voy a decir por qué. ¿Qué es lo que logré hacer con esa sistematización? Por un lado pude ver que los malones tenían determinadas estacionalidad, ocurrían en algunos meses del año, en otros no. Pude ver también que ocurrían en algunas secciones de la frontera y en otros no, y a veces eso se invertía y que tenía que ver, por supuesto, con la estrategia política que estaban llevando adelante los grandes cacicazgos de uno y otro lugar, por ejemplo, los indios de Calfucurá y los ranqueles en un momento y otros. Entonces, en un momento había muchos malones en un lado y en ese momento no había en el otro. Eso no significaba necesariamente que hubiera una concertación entre esos dos grupos, sino que a partir de esas variaciones en tamaño yo podía inferir circulación de guerreros de un lado al otro, lo cual era posible precisamente por esta lógica que yo había propuesto en el repertorio o el protocolo malonero, donde para cada incursión en particular, aquel que la convocaba, que siempre era un gran cacique porque era el que tenía los grandes recursos para convocar, podía convocar guerreros y líderes que habitualmente estaban asociados a otra territorialidad y o que no estaban conformes con la política que llevaban adelante sus líderes o que decían, bueno, me sumo a esto en este momento particular para participar de una acción, ¿sí? Digamos, a partir de este enfoque cuantitativo yo pude plantear una serie de hipótesis sobre el funcionamiento del campo político indígena. Y otra cosa que pude observar también es que mientras que los grandes malones u otros malones, porque yo para esta parte agregué otra categoría más, que eran malones medianos, ¿sí? Digamos que serían malones que no necesariamente implican la participación de un gran líder, como puede ser Mariano Rosas o Calfucurá, ¿no? Los grandes caciques del periodo, pero sí un líder de cierta importancia como para movilizar a 200 guerreros. Una de las cosas que observé es que, por ejemplo, la división de la territorialidad, que en realidad no lo observé, más bien pude comprobar algo que otros autores ya habían señalado, pero sin digamos, sin esta compilación y esta sistematización de fuentes, que tiene que ver con el manejo de las fronteras por los grandes líderes. Por eso yo en mi tesis no hablo de frontera bonaerense, sino de frontera salinera, y no hablo de frontera de Córdoba y San Luis, sino de frontera Ranquén, ¿no? Porque es como un espacio que estos grandes caciques son capaces de controlar quién malonea y quién no malonea ahí. Pero al mismo tiempo, pude ver que incluso en periodos de paz hay pequeños malones en esos lugares donde hay periodo de paz. Eso también me permite a mí distinguir entre
Me permite a mí distinguir entre las estrategias de los grandes caciques y las estrategias de los pequeños grupos, ¿no? Todo esto planteado como hipótesis que surgen a partir del análisis de datos cuantitativos. Ya eso a mí me permitió dar como un gran panorama, como una visión a vuelo de pájaro a partir de este enfoque cuantitativo, que además me permitió hacer otra cosa vinculada con eso que yo llamaba como un objetivo subyacente, que es, bajar un poco a tierra esta imagen del malón como algo perdón, me estaban preguntando algo en el chat. No, Guido. ¿No? Ah, perdón. No, justo vi que salía y que decía Guido. No, digamos, que se tuvo que ir Maxim y me pedía que quería leer las tesis. Le dije que le íbamos a enviar el link de la tuya y con vos, Andrés, después arreglamos. Eso era, por eso le estaba contestando. Perdón. Lo que decía es que una cosa que pude observar es que en este periodo no, los malones no son algo permanente, hay largos periodos de paz. Por otro lado, la mayor parte de los malones son ataques muy pequeños que a veces, incluso yo, el criterio que usé, porque esto tiene que ver con las fuentes, muchas veces aparece mencionado que hay una invasión y después esa invasión no existe. Sí, hay como las fuentes son precarias, son, y eso sucede sobre todo con estos pequeños ataques. A veces es como una alarma que después no ocurre. A veces también hay malones o algo que aparece como malón y es sencillamente un grupo de salteadores, de bandoleros que no necesariamente son indígenas, ¿no? Tiene que ver con las características de la sociedad fronteriza también. Entonces, de todos los malones que yo pude identificar, la mayor parte encuentro que son estos pequeños malones. Que además otra cosa que observo es que la mayor proporción de los malones no son exitosos, no siempre conseguir obtener ganado, obtener cautivos. Mi lectura fue sobre los malones porque era lo que me interesaba a mí, pero bueno, otra cosa que hay que mencionar es que también hay ataques para el otro lado que también implican apropiación de ganado, prisioneros, por supuesto. Y otro aspecto tiene que ver con que los grandes malones, incluso los que sí realmente logran obtener mucho ganado y muchos cautivos, de cualquier manera tienen una lógica selectiva. Por eso, para explicarlos y entenderlos, tiene que ver con la otra estrategia metodológica que pasa por historizar la historia de la frontera. Pero una cosa que creo haber demostrado es esto, ¿no? Que esta imagen del malón como algo permanente, súper violento, qué sé yo, es algo que tiene que ser completamente matizado, ¿sí? Y por ahí haber aportado alguna evidencia empírica de eso. Ahora paso al otro enfoque metodológico, que es la parte más larga de la tesis, y es además la que a mí más me gusta, y que vendría a ser, y que solo es posible a partir de este rodeo anterior. Acá lo que yo hago en esta parte es, viendo malón por malón a lo largo de todo este periodo, y tratar de ir infiriendo, reconstruyendo, incorporando también otras fuentes, en particular la correspondencia indígena, pero también otras, tratar de explicar y contextualizar cada malón en un momento y prestando particular atención a aquello que pudieran significar, que pudiera decirme algo sobre la política interna de la sociedad indígena. Porque, si un gran cacique desarrolla una estrategia basada en la diplomacia y en el comercio, en algunos casos, un malón puede ser, además de un ataque para las personas que fueron atacadas por ese malón, además es una puesta en cuestión de la autoridad y del liderazgo de ese gran cacique que está haciendo la paz.
Y lo que yo veo es que en determinados periodos hago ensayo como una periodización, etcétera, en la cual no voy a profundizar mucho. Algunos malones son precisamente eso. Son parte de la dinámica política interna de la sociedad indígena entre las segundas líneas de liderazgo y los grandes liderazgos de la sociedad indígena. Porque, ¿qué sucede? Desde este lado de la frontera, hacer la paz y hacer la guerra pueden ser cosas opuestas. Pero desde el punto de vista de un gran cacique que aspira a mantener su autoridad y su poder dentro de las relaciones políticas al interior del espacio indígena, un líder secundario que hace un malón sin su autorización o hace la paz sin su autorización significa lo mismo. ¿Sí? En los dos casos se está poniendo en cuestión su liderazgo. Y bueno, lo que resulta de esta tercera parte, donde yo trato de reconstruir el proceso histórico, es por ahí, como una conclusión bastante general, lo que trato de mostrar es que la política indígena del periodo es sumamente compleja, es muy diversa. Obviamente no puede reducirse a esa vieja dicotomía de civilización y barbarie, etcétera, pero tampoco puede explicarse solo como en términos de resistencia al invasor, sino que hay toda una diversidad de prácticas que tienen que ver con contextos diferentes y donde, por la propia lógica de la sociedad indígena, las instancias colectivas son algo que se va construyendo y se va desarmando permanentemente, ¿sí? Es una sociedad donde mantiene, por lo menos en el periodo que trabajé yo, ese carácter descentralizado, donde cada pequeño líder mantiene su autonomía respecto de los grandes líderes y donde incluso los guerreros mantienen cierto nivel de autonomía respecto de sus líderes. Lo que permite una gran circulación a través de todo el espacio político de tierra adentro. Eso por ahí es muy resumidamente en términos metodológicos lo que traté de hacer con la tesis. Después hay, por ahí podemos conversar ahora y también compartir con Andrés sobre todo dificultades que tienen que ver con las fuentes en particular, donde muchas veces no dicen nada, a veces pero a veces tiene un solo dato que en realidad significa mucho con todo lo que está alrededor de ese dato, ¿no? Sí, mientras que los escuchaba, bueno, la particularidad también en este caso, en este encuentro del ciclo, que tanto Cora como yo venimos también de esta misma... Desde la etnohistoria, desde la antropología histórica, así que me resonaban muchas de estas cuestiones. Y aparte, también agradecerles, la realidad es que se nota un montón que han armado exposiciones muy pensadas para el ciclo, ¿no? Como muy en sintonía con la propuesta. Así que eso, digamos, más allá de que nos toca en lo personal esta cuestión más. Desde la interdisciplina, también desde la organización y de la coordinación del ciclo, agradecerles muchísimo porque entendieron perfectamente la convocatoria o el espíritu un poco de estos encuentros. Cuando Cora recién hablaba al principio, que los presentaba, y Cora decías algo así como el rol del investigador, del etnógrafo en el archivo, yo pensaba eso, ¿no? Que después los escuchaba hablar y todas estas metáforas etnográficas que empiezan a aparecer, sobre todo, bueno, vos, Guido, en particular, ¿no? Esta idea de si hacemos etnografía del archivo, en el archivo, bueno, como forma de trabajo de campo, o el archivo en los documentos, y no son como simples, digamos, problemas de denominación ni demás, sino que en un punto me parece que son vías de entrada para pensar esta relación entre historia y antropología, o no, o la otra oposición de pensar que esa ausencia de copresencialidad en verdad estaría como un poco anulando esa posibilidad de pensar esta perspectiva etnográfica, ¿no? Así que, bueno, no sé, después Guido, capaz que vos ibas avanzando, ibas un poco como
como contestando esa pregunta que yo tenía, ¿no? Ustedes, dentro de todas esas metáforas etnográficas, ¿con cuál se sienten o si se sienten más cómodos, ¿no? Me pareció sumamente interesante esta idea de este acercamiento etnográfico al malón, de esta descripción etnográfica, pero los quería dejar un poco a ustedes como hablar, porque aparte dentro de nuestros equipos de investigación son cosas que se trabajan un montón y creo que cada vez más, pensando también en la audiencia del ciclo, gente que viene, digamos, de la antropología y que hace etnografía o que se siente cómodo con esa denominación, cada vez más tiene un acercamiento, piensa que hay que combinar o que son huellas complementarias al trabajo de campo y el trabajo archivo, o piensa en etnografía histórica. Entonces, un poco dentro de toda esa gran madeja de metáforas y de denominaciones, quería como preguntarles a ustedes con cuáles se sentían más cómodos, qué pensaban. Yo personalmente, más allá de la figura de etnografía que usé para esa descripción del proceso de construcción de malones, ¿no? Yo entiendo que, digamos, a esta altura pienso que la mayoría de los antropólogos, incluso los que hacen trabajo de campo, son conscientes de los que hacen trabajo de campo etnográfico, ¿no? Digamos, son conscientes de la necesidad de historizar los procesos que están, están analizando. En ese sentido, por ahí esta idea de la antropología como algo sincrónico está medio como fuera de tono. Y al mismo tiempo, entiendo que la historia, los historiadores, hace pero muchísimos años que incorporan metodologías, conceptos, maneras de pensar propias de... propias de las, no de la antropología en particular, de la antropología también, no sé, desde Thompson, qué sé yo, pero de las ciencias sociales en general, que incluso algunas que habían sido pensadas para enfoques más sincrónicos. En ese sentido, está como un poco borrado, ¿no? Mi formación de grado y de posgrado fue como antropólogo. Yo los autores que más quiero, digamos, son, pienso en autores clásicos, son antropólogos. Yo sigo leyendo, cuando tengo tiempo trato de seguir leyendo más Pritchard, a Levi-Strauss, que disfruto leyéndolo, y todo eso implica me parece una mirada diferente. En ese sentido, pensaría más como de cómo definir ese trabajo en particular, cómo en qué tradición me inscribo yo, que tiene que ver con la que me formé y me siento cómodo. Por otro lado, me parece, y esto seguramente creo que ustedes van a coincidir conmigo, porque es cierto, todos trabajamos más o menos en esto, y en contra de lo que dije al principio, sucede esto, ¿no? De que todos los antropólogos están de acuerdo en investigar la historia y el archivo y qué sé yo. Y todos los historiadores están de acuerdo, obviamente, de que la historia también incluye a esos pueblos que los historiadores antes no estudiaban. Ningún historiador hoy sostendría que hay pueblos sin historia, o por lo menos no públicamente en un congreso. Pero cuando vamos a un congreso de historiadores, en la mesa donde hay antropólogos trabajando en pueblos indígenas, es una mesa sobre 500 mesas. Y cuando vamos a un congreso de antropólogos, los que trabajamos historia indígena con archivo, también somos un poquito. En ese sentido, a mí me parece que igual hay que... Digo, yo rescataría, llamémosla antropología histórica, llamémosla etnohistoria, digo, este espacio que no sé, que en Argentina en particular construyeron Lorandi, Bechis, sabemos que, bueno, sí estamos haciendo historia, sí estamos haciendo antropología, pero bueno, da la casualidad que la seguimos haciendo en un lugar que ocupa un espacio muy particular dentro de las disciplinas y las tradiciones y los enfoques dentro de los que venimos. No sé si por ahí me fui un poco por las ramas. No, para nada.
Sí, yo en ese sentido me siento que tengo menos que aportar en ese sentido, porque mi formación de base es de historiador, o sea, y bueno, pero mi directora es una antropóloga que hace antropología histórica, que es Lidia Nacuzzi, y entonces, bueno, fui aprendiendo mucho, además de obviamente toda la formación que uno va haciendo en seminarios y todo, mucho en el cotidiano con ella, con su equipo, que hemos compartido muchos momentos con jornadas, que a veces nos juntamos los dos equipos y compartimos investigaciones y todo, y fui aprendiendo mucho en el camino también, ¿no? Porque también es cierto un poco lo que dice Guido, y te sorprenderías además que incluso hay carreras de historia completa que, o sea, los pueblos indígenas pasaron de largo, digamos. O sea, estar en Americana 1, digamos, con la conquista, y un poco en la 2 y nada más, particularmente yo trabajo en Historia Argentina 1 y en Americana 1 en la universidad, y en esas dos materias hay indígenas, pero en Argentina 1, que llega hasta 1850, hay indígenas hasta 1850 en el actual territorio argentino. Después de ahí en más, desaparecieron los indígenas. O sea, no son sujetos de historia, porque los equipos de esos equipos docentes deciden que no sea parte de su bibliografía, de la parte de lo que ellos deciden que tienen que entrar, ¿no? Entonces, también hay una parte de tanto profesores de historia como historiadores que después tienen que arrancar casi de cero con esa formación, porque no está. De hecho, mucho de lo que vos contabas, Guido, yo lo empecé a conocer más hace poco, porque en realidad como mi tesis es más del periodo colonial, es una tesis de antropología histórica, pero con mucha base de historia. Hace poco tuve la suerte de cursar con, porque tenía tiempo extra, de cursar con el equipo de Diana Lenton, con Diana y su equipo, y bueno, ellos hacen el proceso que sigue, ¿no? Entonces, y muchos compañeros míos, compañeras, también, digamos, empezaron a llegar a ese periodo, digamos, y a esa otra mirada, o sea, la dimensión de lo ético, ¿no? Que es súper importante, y más en el periodo que ustedes investigan, porque decir, los mapuches son de los, como decir, la historiografía, ¿no? Una parte de la historiografía, de hecho, no, los mapuches son chilenos. Si vos lo decís en el 19, como decís, bueno, vienen los chilenos, algunos autores, vienen los chilenos, bueno, es para el principio del 19, no pasa tanto, pero si vos lo decís a fines del 19, en tu periodo, y como que estás justificando de alguna manera lo que pasa después, entonces, todo eso, muchos de los que se forman en historia no lo tienen esa formación. Entonces, y ustedes como, que son un montón de discusiones que los antropólogos, las antropólogas lo tienen resuelto, los historiadores no tanto, porque es cierto lo que dice Guido, que cuando vamos a, ahora como que de alguna manera se puso como más de moda, si se quiere, la cuestión indígena, investigar indígenas, entonces en los congresos aparece mucho más. Pero eso es muy reciente, no está muy presente, no estaba tan presente en la academia, por lo menos en la parte de historia, no estaba tan presente la cuestión de los indígenas, y bueno, capaz que me fui mucho de tema, decía, pero entendía que mucho más que la cuestión de lo metodológico, si dando historia o antropología histórica, de hecho, en una de mis materias trabajamos justamente esa dicotomía, y para nosotros, como somos historiadores haciendo historia indígena, porque son parte de la historia, son sujetos sociales, digamos, y hay que, tal vez sí hay que, creo que, como que son debates que para mí ya, como, no sé, hace tanto que trabajamos ya con Lidia, bueno, fuera como que ya de alguna manera están, ¿no? Sí, uno tiene que, obviamente, utilizar otras metodologías, trabajar, digamos, con las herramientas de la historia, con las herramientas de la antropología para llegar justamente a este mismo camino. Hemos llegado casi más o menos al mismo camino desde dos disciplinas. Sí, eso iba a decir, súper interesante, porque vos, Guido, tenés formación de base de antropología y vos, Andrés, de historia, y así todo, digamos, fueron desarrollando sus investigaciones y mirando un poco también, historizando en tu caso, y vos, Andrés, si se quiere, observando un poco más, prestando más atención a lo que es la teoría antropológica para hacer nuevas preguntas a las fuentes, digamos, ¿no? Y eso enriquece, digamos, toda la producción. Yo me había quedado con dos intrigas, digamos, para cada uno de ustedes, de cosas puntuales de sus exposiciones. No sé si lo hago ahora o lo dejo para después.
Okay. Bueno, en el caso tuyo, Andrés, vos hablaste de una categoría de demarcadores de frontera, ¿viste? Cuando te referiste a Félix Azara, no funcionarios, no viajeros, esa categoría así de demarcadores de frontera, es una categoría así usada, digamos, en la producción bibliográfica, si me podés explicar un poquito más. Sí, tanto en la bibliografía como en las fuentes de la época, los informes que... Ah, las fuentes también, demarcadores. Sí, tanto en la bibliografía como en la fuente aparece como los demarcadores de la frontera. Ah, o sea, son estos funcionarios especialistas en, porque en realidad hay una pluralidad, digamos, puede haber algunos que son, no sé, cosmógrafos, militares, geógrafos, lo engloban como, bueno, los demarcadores, los que están cumpliendo esa función. Sí, me resultaba curioso porque no es marcadores, no es funcionarios de frontera, es demarcadores de frontera, como que la están, digamos, construyendo, digamos, ¿no? Claro, vienen a hacer esa delimitación, ¿no? Y bueno, y después cumple todas esas otras funciones, ¿no? Porque Félix Azara, ya sabemos, uno lo puede poner en todas las categorías, ¿no? De, no sí. Todo lo que hizo... Claro. Pero, claro, la categoría que le da las fuentes y buena parte de la bibliografía, los demarcadores de la frontera. Los demarcadores. De hecho, el tratado de San Ildefonso dice eso, vamos a enviar a los demarcadores. Demarcadores, ah, mira. Bueno, y en el caso tuyo, yo me quedé enganchada, Guido, con el tema de esta cuantificación que hiciste de los malones, ¿no? Y entonces... ¿Las fuentes así son bien genuinas, digamos, en que te hablan de los malones y existieron, o existe un cruce, digamos, no hay ninguna posibilidad de que inventen un malón de que no existió? Siempre es... Yo las fuentes las crucé ahí donde se podía. Lo que veo es que... cuando es un malón importante quiero decir que hay cientos o miles de guerreros, ahí suelen aparecer varias fuentes, digamos, triangulando, decir, bueno, esto ocurrió. Después hay otros ataques más chiquitos, que por ahí son 5 personas que se llevan 5 caballos, y esos son la mayoría de los que aparecen. Y de esto a veces hay muchas que yo realmente no puedo estar seguro de si ese malón ocurrió o no. El criterio que usé para cuantificarlo... Pero lo llaman así con la palabra malón, digamos. La palabra que más se usa es invasión. Ah. A veces se habla de indios malones, digamos, se usa como sinónimo, pero la palabra que más se usa en las fuentes militares es invasión. Ah. Invasión de... ¿La palabra malón de dónde viene? ¿Es posterior? ¿Es más una cosa...? No, la palabra malón existe mucho antes. Yo tengo entendido, la etimología que he visto es que viene como una deformación de maloca. Maloca, claro. Maloca, que eran las expediciones que hacían los españoles en Chile, sí. Para cazar esclavos. Y también en la zona de los guaraníes, ¿no? ¿No hablan de las malocas también? Ah, eso no lo sé. Sí. No lo sé, pero... Pero sí sé que en Chile se usaba esa palabra como algo que hacían los españoles, y el malón es una palabra adoptada por los mapuches, utilizan y en ese palabra. Periodo que vos hablaste, que cuantificaste, y en esa zona, digamos, ¿cuántos malones hubo? 179 conté yo, pero te sigo respondiendo a lo que decías vos, ¿no? De estos 179 que no se distribuyen igual todos los años, etcétera, la inmensa mayoría son malones bien chicos. Bueno, yo por ahí, si hubiera hecho una presentación, por ahí podría mostrar bien las proporciones. Y estos malones más chicos, yo el criterio que usé, con esto de que hay algunos que no sabía si ocurrieron o no, es contar todos, ¿no? Yo explicito que cuento malones que quizás no ocurrieron. ¿Por qué hago eso? Porque aún contando algo que probablemente, aún sobreestimando los malones, la imagen que queda es menor que la que uno imagina leyendo textos tradicionales sobre la guerra contra el indio de
Juan Carlos Walter. O incluso inmortalizados así en la pintura, ¿viste? El famoso cuadro ese de Laval, el Malón, que es tan impactante, porque viste el tamaño que tiene ese cuadro y las cabezas colgando y el barro así. Bueno, yo la, habrás visto en la tapa de la tesis lo que puse es un dibujo de Enrique Brescia, que es un dibujante de historietas, que también, digo, esa es la imagen de, esa es la imagen del Malón. Del Malón, sí. En el hall del rectorado de la Universidad de Luján, porque el Malón, nosotros encontramos en las fuentes del siglo XVIII para la frontera bonaerense, también hay malones. Uh-huh. Y bueno, el origen de la ciudad de Luján, bueno, ya saben, ¿no? La Virgen y uh-huh. Todo ese mito. Bueno, a alguien se le ocurrió que era una buena idea pintar un mural enorme en el hall del rectorado de la universidad. En Luján está todo junto, la universidad tiene el rectorado, su departamento, todo en el mismo campus, ¿no? Entonces, en el hall del rectorado hay un mural enorme donde está la Virgen con la carreta que se detiene y el Malón viniendo como rompiendo todo, como civilización y la barbarie. Era una locura que, porque además lo pintaron hace poco, no es que es algo que data del siglo XIX, bueno, ¿quién se le ocurrió decir no? O sea, lo pintaron hace 4 o 5 años, o sea, hasta eso. Pero el Malón respeta a la Virgen, ¿o no? No, como que la idea es que la Virgen de alguna manera... Ah, el Malón, porque además se mezcla toda la historia, porque se supone que Luján es por ese militar, ¿no? Que con Pedro de Mendoza van a perseguir a los indios. Como que mezcla todo, mezcla la Virgen, la fundación de Luján, que le ponen el paraje de Luján por ese que muere ahí, que lo matan los indios. Uy, se quedó... Indios. O sea que... Claro. La imagen para pleno siglo XXI, sí, esa imagen, digamos, estando presente en muchas personas, ¿no? Muy naturalizada, totalmente. Sin duda. No, incluso, qué sé yo, procesos contemporáneos son pensados a veces con esa imagen. Yo recuerdo leer noticias, usando el término Malón para describir un saqueo en el Chaco, ¿no? Está presente sin duda. Ah, hace no tantos años en la tapa de la revista Noticias, ¿no? Había una así como una referencia como de esta idea de las invasiones y claro. La foto, el obelisco atrás y... Bueno, todo el estereotipo, el fenotipo. Recuerdo también el tiempo que estuvo desaparecido el cuerpo de Santiago Maldonado. Me acuerdo una nota que decía se identificaba con el feroz cacique, porque parece que tenía una página que hacía referencia a Calfucurá. Bueno, Calfucurá en particular y otros líderes indígenas no son reducibles al carácter del líder guerrero, que lo eran, pero también eran líderes diplomáticos, tenían todas otras dimensiones que reducirlo a lo militar realmente no es correcto históricamente, no, y más allá de que si fuera correcto históricamente de cualquier manera hacer esa referencia en un contexto tal donde hay una persona desaparecida, donde hay un reverdecer de un discurso muy racista respecto del pueblo mapuche también, ya sería cuestionable, pero bueno, desde los que trabajamos sobre procesos históricos también podemos decir que no es correcto, que está mal. Sí, totalmente. Y esa dimensión ética, bueno, nada, y el compromiso que tenemos en el sentido de, digamos, de también de frente a esa circulación de esas imágenes, esa cristalización, bueno, nada, seguir adelante trabajando y producir material que también circule en otros ámbitos, ¿no? Hace 2 semanas, la maestra de escuela primaria de mi hijo me llamó la atención, y no es la primera vez que pasa en esa escuela, que es una escuela pública, digo, esto de ir también como generando sus propios materiales didácticos, en este caso, bueno, nada, me convocó a mí, yo convoqué a alguien especialista justamente para ver la relación de San Martín con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, realmente, digamos, eso es algo bastante esperanzador, ¿no? Que cada vez más hay, me parece, una conciencia de ambos lados para
para que esas imágenes que están tan firmemente instaladas empiecen también a desarmarse un poco. Y bueno, creo que es parte de nuestra labor también. Sí. Totalmente, particularmente a veces los docentes no tienen herramientas. Eso es. Para tienen la voluntad y no las herramientas, si bien se han producido cosas en los últimos años, no siempre llegan y por ahí, si bien por lo menos en la escuela de mis hijas yo no veo el tipo de visión negativa que había así cuando yo iba a la escuela sobre los indígenas, a veces lo que sí se ve es como una imagen bastante esencializada, que por ahí tampoco aporta y que lo sigue ubicando en el pasado. Entonces, bueno, ¿cómo son las casas donde viven los mapuches? Totalmente, exacto, es ese cuadro sinóptico. Para una tarea de la escuela. Y bueno, no sé, alguno vivirá en un departamento, otro por ahí tiene una casita con techo a dos aguas, otro vivirá en una casa mucho más pobre. No, pero ¿cómo son las casas? Sí. No. Sí. Sí, exacto. Bueno, es eso, ¿no? Termina siendo eso. Creo que es Gabriela Novaro que habla de un zapping temático, ¿no? Digamos, claro. Es eso, es hacer ese mismo cuadro con el que estudiamos nosotros cuando éramos chicos, aunque está en las mejores intenciones muchas veces. Pero sí, por suerte, bueno, ahora la nombro ella, o cada vez más, ya mayor cantidad de material que viene de estos últimos años del Ministerio de Educación, que hay un esfuerzo muy grande también por ir revirtiendo estas cuestiones, pero bueno, eso me parece auspicioso. Recién, Guido, un poco lo decías, quizás esto de seguir o de avanzar en nuestros intercambios pensando ustedes dos en esas dificultades en las fuentes particulares, yo vuelvo un poco a esto que mencionaste y en particular un poco apareció en las dos exposiciones esta cuestión de las prácticas de letramiento indígena y vos en un momento una imagen muy linda que decías esto de leer las fuentes atrás de la niebla, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vos, Guido, bueno, te remitías a la carta que publicaste o al trabajo que publicaste en Tefros con la carta en guaraní, o vos, Guido, recién cuando hablabas de este tratamiento especial para la correspondencia indígena, o sea, si dentro de esta propuesta que vos hacías de pensar en esas dificultades o en esa cuestión más bajando a las fuentes en particular, si podía haber, digamos, parte de los dos alguna reflexión sobre cómo afrontar estas fuentes en particular producidas o en principio que nos están dando cuenta de estas de este letramiento indígena, ¿no? Andrés, ¿querés contestar vos primero? Sí, no hay problema. Yo lo que pensaba ahí es la mirada ahí, bueno, de Eugenia, de Lidia, ¿no? De leer entre líneas, bueno. Fíjate quién es, por qué escribe, por qué, digamos, cuál, en qué condición. Ayudó mucho, obviamente, la traducción, ¿no? En ese sentido, pero sí el entender, digamos, y poder reconstruir el cuadro completo, de qué modo le hablan, incluso los modos en que se dirigen al virrey en ese momento, y después poder reconstruir el cuadro completo, porque si no, esa parte sola no se entendía, digamos, porque le están suplicando. Y te falta una parte de la historia, ¿no? Uno hay que reconstruir esta historia completa porque si no se entiende, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Digamos, ¿por qué le están pidiendo que los dejen ir a su casa? La manera en que se lo están pidiendo, bueno, es entender el completo, digamos, ese documento y además incluso hacer el análisis del propio documento en sí, de la producción del documento en sí, ¿no? Porque, por un lado, el que está escrito en guaraní, parecería ser del puño y letra del cacique, porque sabemos que los caciques guaraníes estaban alfabetizados algunos, ¿no? Y el otro, la traducción, no es la misma letra, o sea, es evidente que en la secretaría, digamos, del gobierno le han hecho la traducción para esa lectura, ¿no? Entonces eso va a guardar el archivo. ¿Cómo nos llega a nosotros también eso, ¿no? Digamos, entonces a veces también tratar de entender lo otro que está escrito en guaraní, porque no es... ¿Hay datos sobre el traductor o no? No, simplemente
simplemente está trató de transcribir casi literal, pero bueno, también sabemos que nunca eso es así. No. Siempre lo mejor es leerlo de primera mano, digamos, sí. Pero bueno, ellos escribían en guaraní, entonces... Claro. Después lo podemos reconstruir a partir de todas las otras situaciones que le llegan al virrey en ese sentido, pero... Es muy rico en ese sentido, digamos, pero también sabemos que siempre falta una parte. Lo mismo que cuando les comentaba de los diarios de expedición. Los originales se perdieron de la expedición contra a estos que mandan a negociar a dos caciques que están presos en Buenos Aires y los mandan a negociar con otros caciques para que se reduzcan. Y lo que nosotros tenemos es la transcripción del diario original, porque el diario original... está en el archivo de Sevilla, se perdió, pero lo que está en Uruguay es la transcripción literaria. Bueno, y es la transcripción que hizo la persona que transcribió, digamos. Claro. Que nunca es lo mismo. Uno trata de poder entender todo el contexto, sacarle la mayor riqueza que pueda, pero siempre hay una cosa que se pierde. Si no es el documento original, hay una cosa que uno no le está revisando. Porque vieron los modismos con los que se escriben, todo eso, uno le saca el jugo a esa parte, digamos. Que bueno, el que tradujo es que bueno, debe decir esto, sí. Lo trabajo como mejor lo va a entender el gobernador. Y listo. Bueno, y con respecto a la correspondencia mapuche, en este caso, o de otros pueblos pampeanos patagónicos, yo en realidad tuve la suerte, cuando hacer la tesis y ahora trabajando con esto, de que es algo en particular el tema de la correspondencia que los últimos... 20 años, pero en menos de los últimos 10 años, más todavía, realmente se ha trabajado mucho, se ha analizado mucho, se han publicado cartas, ¿no? Y se ha analizado la lógica de esas cartas, lo ha hecho Marcela Tamagnini, Ingrid de Jong, Julio Besú, también autores chilenos, entonces conocemos, bueno, Roulet también, digamos, conocemos toda la lógica que rodea la correspondencia mapuche, ¿no? Digamos, retomando lo que dije yo en mi tesis de la etnografía, hay grandes etnografías sobre la carta mapuche. Sabemos que eso que escribían los caciques era un proceso colectivo, que se discutía con los miembros de su grupo, que se lo hacían leer a quien lo escribía, que a veces, en algunos casos, en este periodo, esas cartas las escriben indígenas, que asumen ese rol de escribir cartas. En muchos casos no son cautivos, o no son cautivos, sino que son refugiados, pero no son indígenas. A veces quien escribe la carta como secretario aprovecha para mandar un mensaje dentro de la misma carta, donde hace un pedido particular. En una coyuntura particular que cubrí yo en la tesis, hay un secretario que es un cautivo que le manda como informes al comandante de frontera, no importa el ejemplo particular, pero algo así como que, bueno, el cacique decía, bueno, vamos a mantener estas relaciones pacíficas, y el cautivo le decía, fíjate, porque va a ser más complicado, digamos, el mismo artefacto tiene como un, da cuenta de un montón de cosas. Me hiciste acordar en la licenciatura que trabajé jesuitas y bueno, toda la correspondencia y tiene mil reglas y mil cuestiones, estaban las hijuelas, que son esas, digamos, está la carta principal y la hijuela es, bueno, seguro Andrés también habrás quizás visto, son hermosas aparte, es la pequeña cartita que acompaña, se saca y pone según quien esté del otro lado siendo la audiencia, ¿no? Entonces... todo ese mundo, muchos años después, una pavada, pero muchos años después, en otro universo, otro contexto, como es el de la tele, en los guiones actuales de los programas televisivos, la hijuela existe. El papá de mis nenes que trabaja en
estas series y demás, siempre estaba el teléfono en último momento, la hijuela, ¿no? Llegó la hijuela y qué sé yo, y es eso que a último momento se pone y saca según, ¿no?, determinados contextos. Me parece como, como eso, el mundo de las, como para pensar el tema de la documentación, el mundo de la correspondencia es, y sus reglas, sobre todo, bueno, nada, en el caso de los jesuitas, como hacernos, como tener que entender un montón de cuestiones para poder realmente analizarlas, ¿no? Y juntar y conectarlas. Totalmente. Las anuas, ¿no? Digamos, todos los procesos que van siguiendo y lo que van conectando, las tramas. Totalmente. Pensaba, perdón, Guido, ya pensaba en, a veces en las correspondencias, no sé, los comandantes en la frontera, ese, bueno, en respuesta a lo que usted me dijo en la carta anterior, ¿y dónde está la carta anterior? Entonces, uno tiene que ir reconstruyendo esa trama a partir, claro, de la respuesta, ¿no? Bueno, ¿qué le habrá dicho para que le responda esto, no? Entonces, es todo un tema en sí mismo, poder reconstruir esas tramas, es como un poco complejo. También es divertido, pero es complejo porque después las puedes encontrar todas juntas en otro lado que no eran. También está eso en el archivo, uno le pasa eso, a veces se encuentra cosas que están en lugares totalmente distintos. Encontré un tratado de paz en un lugar que no tenía nada que ver con eso, pero se les ocurrió que podía estar en ese lugar, y analizando otra cosa encontré un tratado de paz que me fue excelente, digamos, me sirvió para analizar, digamos, bueno, parte de esa dinámica, quiénes eran los caciques, pero a veces el archivo también es un mundo en sí mismo. Pero bueno, si no, es como para otra charla completa hablar del archivo. Perdón, Guido, que te corté. Sí, sí. No, yo iba a decir nada más que hijuela es algo que sigue existiendo en contratos. Sí, en materia legal, eso iba, claro, a decir. Sí. En el derecho administrativo, qué sé yo, ahí se ponen hijuelas, pues, en un contrato, ¿no? Que bueno, sí, de gente que trabaja con que produce los archivos del futuro, los escribanos, los abogados. Estás muteada, Dolores. Sí, totalmente, exactamente, los archivos en construcción. Y bueno, sí, esto que decía Andrés también, digamos, en ese trabajo de sistematizar los malones, yo tuve que leer un montón de cajas que tenían otra información, obviamente, que no hablaba de malones, y que hay, y uno encuentra otras historias que quedan cortadas porque no tiene cómo manejarlas, pero también el criterio que usé, porque en este lugar, el Servicio Histórico del Ejército, te dan, al principio no me querían dar las cajas, me daban un fichero y me decían, bueno, elegí acá cuál querés, hasta que conseguí que me puedan dar las cajas para ver todas las hojas una por una. Y ya cuando entré en confianza, después ya llegaba y me daban la caja y listo. Y esto no solo me permitió encontrar por ahí cosas que si no habría encontrado, porque en el fichero estaba anotado de otra manera, sino que además permite ver otra cosa, porque yo estoy viendo, ¿no? Los archivos se ordenan, más o menos van respetando ese orden en que se puso, que tiene que ver con la fecha. Y yo voy mirando por ahí un montón de notas y notas y notas donde dice, por ejemplo, que están pidiendo que les manden balas porque no tienen balas y no tienen balas y no tienen balas. Y eso, a mí todo eso me da una idea del contexto donde después, en el momento que hay algún evento bélico, porque hay un malón o porque hay una persecución, o sea, lo que sea que pase, me explica dónde está pasando eso. Y a veces, además, algunos de los malones que identifiqué, los identifiqué de manera completamente oblicua. No, ya no está el documento que dice que hubo ese malón, pero 4 semanas después alguien está pidiendo algo y hace referencia a un malón que hubo tal día donde pasó tal cosa. Entonces, pasa eso con el archivo. Hay que hacer Hay que barrerlo, sí. Yo existe, yo
quizás hasta sea una leyenda urbana, o yo pienso que no, que hay como grandes investigadores que contratan gente que lo mandan a buscar el archivo. Yo, y por ahí retomando lo que decías vos, Dolores, de la práctica de llamar la etnografía de archivo o como sea, ¿no? Ese estar ahí en el archivo y ver todos los papeles que tenés que ver, te da una perspectiva para tratar el problema que no te lo da conseguirlo de otra manera, ¿sí? Totalmente. Y eso, bueno, lástima que no tenemos mucho más tiempo, pero todo lo bueno y más acentuado con la pandemia, todo lo que ha sucedido con este giro digital que hace que no solo una cuestión de soportes y de no estar en contacto con los papeles, sino que tiene que ver con las formas, digamos, toda esa tensión de las formas de clasificación que ofrece el archivo, las que nosotros le imprimimos, las que nos guían, las intuiciones. Bueno, ¿cómo el archivo, esa tesis de licenciatura, yo la salió la pregunta de investigación porque estaba ordenado el archivo de la compañía de la GN de determinada manera, claro. Y no podía encontrar el Tucumán colonial, me tenía que leer todo, y al leer todo, las preguntas aparecen. Entonces, este giro digital y estas formas nuevas también nos traen una ceguera digital, ¿no? ¿Qué es lo que está ponderado? ¿Qué es lo que está más iluminado? ¿Qué es lo que está digitalizado? ¿Y qué va a quedar? Entonces, me parece que estamos en unas instancias súper interesantes para compartir, digo, quizás porque no nos queda, tenemos que cerrar ahora, pensando en esto, ¿no? Estábamos pensando en, si bien es muy específico dentro de, bueno, en sí este es un ciclo del Instituto de Antropología y demás, digamos, somos, digamos, un grupo pequeño dentro de todas las grandes otros grupos que hay en la facultad, pero cada vez más me parece que hay desde distintos lugares y esta cuestión metodológica un montón de interrogantes y de cuestiones que cada vez más nos traspasan a nosotros dentro de la sección de etnohistoria y que creo que son interesantes para compartir. Y esta cuestión del archivo y de los cambios que se están imprimiendo de manera, bueno, les habrá pasado a ustedes, empezamos a hacer archivo y entrábamos con la compu, digamos, desde esa cuestión ahora a que nos encontramos con archivos cerrados no por pandemia, sino porque están digitalizándolos y si entramos con un lápiz y con los tiempos muy ajustados, como contabas vos, Guido, y realmente necesitamos tener un poco de oficio para poder entrar en tramas con estos guardianes del archivo que nos faciliten cosas. Tenemos que también como que armarnos armarnos de paciencia también. Pero me parece eso, que cada vez más hay cuestiones que son interesantes para compartir con historiadores que puedan hacer otros tipos de historias y con antropólogos etnógrafos que están trabajando en el campo. Cada vez menos las tesis de antropología tienen un solo capítulo de historización y me parece que es cada vez más una perspectiva histórica entender que ningún proceso del presente se puede comprender sin esas terminales y sin esa historización. Así que, bueno, les agradecemos un montón. Esto vamos a compartirlo, como les decía, en el canal del instituto. Porque aparte realmente sentimos que sus presentaciones como que están muy, muy en sintonía con lo que esperamos para compartir desde acá. Y eso, Guido, Andrés, muy pronto seguro también tu tesis está en el repositorio. Seguro, seguro. Que eso también lo podríamos compartir. Sí, no muchas sé, gracias. Ahora si me estoy olvidando de algo. Muchas gracias a los dos y... ahí le voy a mandar a este muchacho que estuvo, Maxim, el link de tu tesis, Guido, y bueno, voy a estar mirando para... Demora un poquito hasta que aparezca la tuya, Andrés, pero seguro va a aparecer. Sí, pero ya me informaron que va a estar en el repositorio también. Sí, claro, pero como es de este año, todavía no aparece. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias, gracias a usted por la invitación, la verdad que fue un placer. Ya les vamos a mandar el certificado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Gracias, un placer. Bueno.